La vestimenta en un deporte como el fútbol forma parte de la identidad de un equipo, sus colores reflejados en tradición e historia, sus diseños que hacen recordar los más grandes triunfos en la vida de un equipo, y el color que impregna en un ambiente de regocijo o desesperanza. Por ello decidimos recordar los atuendos que ha utilizado la selección mexicana en su participación en justas mundialistas. Uruguay 1939, Brasil 1950, Suiza 1954. Desde la fundación de la Federación Mexicana de Fútbol y la instauración de la selección nacional para participar en torneos internacionales, el Tri no vistió originalmente con la camiseta verde. De hecho, el uniforme original consistía en una camiseta tipo polo con cordones en el cuello, manga larga y de color vino, con short y calcetas azul marido. Esos fueron los colores que portó nuestra selección desde su fundación hasta finales de los años 50. Foto, Sports Memories, Suecia, 1958. El debut de la verde en competiciones mundialistas se dio en Suecia. Ahí también se estrenó el short blanco y las calcetas verdes. El cuello en V y el escudo tricolor coronaron el atuendo que desafortunadamente guarda un mal recuerdo de México en Mundiales. Foto Oro Noticias, Chile, 1962. Llegan los años 60 y con ellos una renovación en la moda deportiva. Detalles en el cuello en V y mangas con la bandera nacional, el Tri lució más en el Mundial Sudamericano por su vestimenta que por su participación en la competencia, una vez más dejó mucho que desear. Foto, Fútbol Total Inglaterra 1966, con manga larga para aclimatarse al frío y extraño clima británico. La selección siguió con el diseño clásico de la década, aunque la diferencia se vio principalmente en el cuello que dejó de ser en UBI. Foto, referí, México, 1970, similar al de Suecia, 1958, México regresó al estilo de los años 50, luciendo uno de los uniformes más bonitos al ser el anfitrión de aquel mundial. El diseño del escudo cambió y se colocó el escudo nacional con la grafía México. Foto, Enfoque Noticias, Argentina, 1978. Comienza la era de los patrocinadores deportivos en uniformes y la primera gran transformación en el conjunto de la selección. con un verde más claro y los colores de la bandera de México recorriendo las mangas largas desde el cuello hasta la muñeca, esta camiseta hecha por la marca estadounidense de pantalones de mezclilla, Levi's, innovó en un uniforme único no solo de nuestra selección sino del mundo. Foto Los Players México 1986 El gigante de los artículos deportivos Adidas patrocinó los uniformes de la selección con uno de los diseños más bonitos. Las clásicas tres franjas en los hombros y un elegante cuello tipo polo se acompañaron por primera vez de las calcetas rojas, emulando los colores de la bandera. México cambió el logo de su escudo, siendo el primer acercamiento al que conocemos hoy en día. Foto, Televisa Deportes, Estados Unidos, 1994 Con los años 90 llegaron los diseños llamativos con colores brillantes y texturas geométricas en los acabados del diseño. El cuello tipo polo con detalles rojos y letras simulando símbolos aztecas con la palabra México en toda la superficie de la camiseta, fueron las características de este uniforme que hoy se ha puesto de moda nuevamente. Foto, El Big Data, Francia, 1998, para muchos el uniforme más bonito de la selección en su historia y el más representativo con el sol azteca en la parte frontal de la camiseta. Sin duda el uniforme más famoso de nuestra selección, Foto, As México, Corea, Japón, 2002, con el nuevo siglo, entraron los diseños minimalistas y de colores más serios. Con un bonito verde oscuro y detalles en rojo, México retomó las tonalidades adoptadas en los mundiales de antaño. Foto As México, Alemania, 2006 La marca estadounidense Nike hizo un diseño nunca antes visto, con una V en el pecho de color verde y adornada con un par de Quetzalcoatl. Este uniforme agradó por el tamaño del escudo y el elegante color blanco. Foto, Milenio, Sudáfrica, 2010 Otro diseño que causó sensación en los aficionados fue el uniforme negro como alternativa al clásico verde con blanco. Decorada con plumas de águila en toda su superficie, fue un completo hit. Foto Milenio Brasil 2014, un diseño que dejó mucho que desear por su extraño e incompatible diseño. Creemos que es el más feo que ha aportado nuestro equipo en Justas Mundialistas. De hecho fue blanco de burlas y críticas al parecer un traje de Power Ranger o camiseta de Charlie Brown. Foto As México, Rusia, 2018 vuelve el clásico verde oscuro con un diseño mucho más sobrio y elegante que hace cuatro años. Además el uniforme blanco destaca por su elegancia e innovación en el diseño con los colores de la bandera en líneas horizontales y shorts rojos. Foto, marca, y para ti cuál es el más bonito, podría interesarte los mejores memes de la pésima actuación de Argentina ante Croacia, conoce a los clasificados al Mundial hasta ahora.